Y ahora vengo así porque yo encima yo estoy operado. ¿Y cómo voy a pagar? 3.561 pesos. Y la cuenta sigue. Vengo a decir que lo paren, que me corten la luz, que hagan algo. Pero freno esto porque si no se va a ir a 5.000 pesos. Y así vamos para arriba, sin parar. La empresa estuvo de paro además, no había lugar para reclamar. Sí, vinimos, sí, tres semanas vinimos para ver a ver si pudimos solucionar. Nada, ahora bueno, ahora se abrió. Hoy y es el primer día que reabren. Sí. Pero esto es mucho, es demasiado. ¿Cómo vamos a mantener esto? No se puede. Hay que sacar todos los servicios de una casa normal. Ni el comercio paga así tanto. Y todo el problema sigue, todo, ¿eh? No, yo hace más o menos que estoy acá, unas 2 horas y media parado. Estoy acá. 2 horas y media porque tuve que ir al médico. Hay 2 colas ahora. Sí. Vemos que se está moviendo además. Hay 2 colas. Aquella que primero era para los que tenían los recibos. Yo lo tengo el recibo, como usted lo ve, lo tengo el recibo. Que se ha pasado, bueno, que se ha pasado, pero la culpa no es de uno esto ya. Y no teníamos que ir a Merlo. Claro. ¿Se juntó tanta gente hoy? Y porque vinieron a pagar. Claro, vinimos a pagar. Estaba cerrada la oficina. Claro. Porque sí. Los mandaban a Merlo antes. Sí. Estaban de paro acá en Moreno. Nosotros somos de Moreno. A mí me mandaron hace ya como un mes y pico, antes de irme a Córdoba, me mandaban a Merlo. Yo no tengo nada que ver con Merlo, porque yo vivo acá en Moreno. ¿Se da cuenta? No fui a pagar a Merlo. No fui a pagar a Merlo. Espero que reabran. Que reabran. Entonces yo vine. Ahora que sigue vencido, bueno, ya son cosas que la miran. Yo tengo el recibo, lo tengo el recibo. Porque acá venían gente que no tenían el recibo porque lo habían perdido por H o por B. Pero entonces tiene que haber un control en eso. Me lo toman, me ven el recibo, me lo ven el recibo que lo tengo, perfecto. Me dice, bueno señor, de acá usted va a tener que pagar tanto. ¿Por qué? Porque se ha vencido esto, el otro. Listo. Yo lo tengo. Este ¿cuánto es su boleta, señor? Acá está. 49 pesos. 49, casi 500 pesos. Es la boleta mía. Póngale 50 pesos. Por eso tiene que hacer tantas horas de... Por eso tengo que hacer tantas horas acá. Por eso no solo yo, toda esta gente que está acá, toda. Es vergonzoso, señor, es vergonzoso. La culpa no la tenemos nosotros de los problemas que tengan ellos. Ahí, por lo menos, pienso yo, que los chicos que trabajan acá ganan bien. Está llena, ¿no? Ganan bien, sí, porque toda esa gente no puede entrar hasta que no se desocupa adentro. ¿Se da cuenta? Entonces, la culpa no la tiene nadie acá, la culpa la tienen ellos. Pero no los chicos que están trabajando, ¿eh? Los que trabajan no tienen la culpa, porque ellos no han hecho este problema. No han hecho ellos, porque ellos ganan bien, tienen su buen sueldo y todo. Ellos piden más gente acá, que haya más gente, que atiendan más gente, para que haya más trabajo y que esto sea argentino y no sea español.